Tienes una cita con la justicia, tuerto Bart. Comisario, lo siento, porque tengo esposa. ¡Ay, ya! ¡La tuerta Betty! Creo que se te perdió algo, villano. ¿Jessie? ¡Ríndete, Bart! ¡Llegaste al final de la vía! ¡En realidad les tengo un final espectacular! ¡Ay, no! ¡Los huérfanos! Quisiéramos quedarnos, pero ya llegaron por nosotros. ¡Los niños soy yo, comisario! ¡Está en tus manos! ¡Corre con el viento, tiro al blanco! ¡Ya! ¡Acércate! ¡Alto, Woody! ¡Alcancé el tren! ¡Ahora alcancemos, criminales! ¡Al infinito y más allá! ¡Las manos en alto! ¡No puedes tocarme, comisario! ¡Llamaré a mi perro de ataque, con campo de fuerza incluido! Y yo llamaré a mi dinosaurio que adora comer perros así. Yo lo elegí. ¡Doctor Tocino! Señor malvado Doctor Tocino, para ti. ¡Amigo! ¡Ah, cuidado!
cuidado. Mamá. No, no, no. Sigue jugando. Finge que no estoy aquí. Ay, no, Molly. No, déjala, mamá. Es un bebé de 15 metros en el espacio exterior y quiere destruirlo todo. ¡Corra, cuatro filas! ¡Sal de ahí! La luz roja significa que... Andy, dile feliz cumpleaños a Molly. Yo soy tu amigo fiel. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué encanto! Yo soy tu amigo fiel. Mira qué alto estás. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará. Muy bien, a sus lugares. Rápido, rápido, a sus posiciones. Esperen, creo que perdí mi otro ojo. ¿Quién puso su pie en mi cara? Es mío, devuélvemelo. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Vos, ¿te molesta si me quedo junto a ti? Sí, no. Oh, bien, ¿por qué me molestaría estar junto a ti? ¿No sienten calor? ¡Ah! ¡Aquí vienen! Sargento, ¿lo consiguieron? Misión cumplida. Cuidado, Buzz. Bien, amigos, tenemos un intento y ya. ¿Todos están listos? Todo listo, Woody. Adelante. Ok, Buzz. Marca ahora. El objetivo se aproxima. Tal como lo ensayamos, chicos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Molly, no entres a mi cuarto. No entré a tu cuarto. Entonces, ¿quién movió mis cosas? ¡Qué bien salió, eh! Oh, ¡me sostuvo! ¡Estuve en sus manos! Oh, esto es deprimente. ¿A quién engañamos? El chico tiene 17 años. Ya nadie va a jugar con nosotros. Oigan, un segundo. Organicemos una reunión de equipo. ¿Está bien? Una junta. ¡Vengan! Ah, otra junta. No te enfades. Slinky, reúne a los muchachos. Ya todos están aquí, Woody. Cierto. Miren. Se entendía que la operación Vuelta al Juego podía no ser exitosa. O sea, una metida de pata. Pero que jugaran con nosotros nunca fue lo más importante. Lo que importa... Es estar aquí para Andy, lo sabemos. ¿Podemos hacer otro intento? Ya basta de intentar. Fue la última vez. ¿Qué? Andy se irá a la universidad en unos días. Era ahora o nunca. Nos vamos al ático, amigos. No pierdan de vista sus accesorios, repuestos, baterías, lo que necesiten para una transición ordenada. ¿Ordenada? ¿No lo entiendes? Ya está, finito, a la basura. Ey, 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 no se pongan así. Esto algún día iba a pasar. Sí, pero no tan pronto. Todos los juguetes pasan por esto. A nadie le gusta Sargento, que Sargento, ¿qué hacen? La guerra terminó, amigos. Mis hombres y yo tenemos que partir. ¿Pero qué hacen? ¿Están desertando? Nuestra tarea concluye. Andy ya creció. Seamos sinceros. Cuando lleguen las bolsas de basura, las tropas caeremos primero. ¿Qué bolsas? ¿Quién dijo algo de bolsas de basura? Fue un placer y un honor servir con ustedes. Buena suerte, amigos. La necesitarán. ¡No, no, no! ¿A dónde van? ¡Regresen! ¿Van a desecharnos? No, no van a desechar a nadie. ¿Cómo estás tan seguro? Nos van a abandonar. Estaremos bien, Jesse. ¿Y por qué se fue el sargento? Entonces hay que partir. Creí que nos enviarían al ático. No puedo resistir tanta duda. Oigan, oigan, esperen un momento, tranquilos. No están desechando a nadie, ¿entienden? Andy no lo haría. Bien, sí, perdimos amigos en estos años. Pantalla y... Wheezy. ¿Betty? Sí, también Betty. Buenos juguetes que están con otros dueños. Pero a pesar de tantas limpiezas y ventas de jardín, Andy se quedó con nosotros.
Si ya no le importáramos, no seguiríamos aquí. Paciencia, Andy nos guardará en el ático. Es confortable y tibio. Y estaremos juntos. ¡Exacto! Allá arriba hay juegos y libros y... ¡La pista de carreras! ¡La pista de carreras! ¡Gracias! La vieja televisión. Tienes razón, esa televisión. Y nos gusta convivir con los adornos navideños, ¿no es verdad? Sí. Si tenemos suerte, tal vez un día Andy va a tener hijos. ¿Y volverá a jugar con nosotros? Aquí estaremos siempre para él. ¡Anímense, chicos! Reuniremos nuestras cosas y juntos nos iremos con una sonrisa. Voy a buscar mi otro ojo. ¿Dónde lo pusiste ahora? Está muy oscuro y sucio. Vengan, quiero ver por cuánto nos venden en eBay. Descuiden, Andy no quiere abandonarnos, se los aseguro. ¿Aseguras, eh? No lo sé, vos. ¿Qué querías que les dijera? Bueno, pase lo que pase, todos estaremos juntos. Hasta el infinito y más allá. ¿Me dejas tu estéreo? No. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me dejas tu computadora? No. ¿Tus videojuegos? Olvídalo, Molly. Muy bien, Andy. Tienes mucho que hacer. Todo lo que no te lleves a la universidad, ¿se queda en el ático o es basura? Mamá, me voy el viernes. Pero hoy recogen la basura. Mamá. Hijo, es simple. Skateboard, universidad. Trofeo de béisbol, probablemente al ático. Corazón de manzana, basura. Sigue con el resto. ¿Por qué todavía tienes tus juguetes? Molly, sal de mi cuarto. 3 días más y será mío. Molly, no creas que te vas a salvar. Tú también tienes demasiados juguetes. Algunos podrían alegrar a muchos niños. ¿Qué niños? Los niños de la guardería. Ahí siempre piden donaciones. ¿Qué es guardería? ¡Mamá! Sin peros. Escoge los juguetes que quieras donar. Voy a llevarlos a Sunnyside. Pobre Barbie. Yo quiero el Corvette. Andy, hazme caso. Tienes que tomar una decisión. ¿De qué? ¿Qué quieres hacer con todos estos juguetes? ¿Quieres donarlos a Sunnyside? No. Puedes venderlos en internet. Mamá, nadie va a querer estos viejos juguetes. Son basura. Bien, tienes hasta el viernes. Lo que no esté empacado para la universidad o en el ático, se irá a la basura. Como tú digas, mamá. Se deshacen de nosotros, eso es lo que pasa. ¿Te ayudo con eso? No, gracias. Ten. ¿Y vas a extrañarme cuando me vaya? Si te digo que no, aún me darás tu habitación. No. ¡Es una horrible pesadilla! ¡Silencio! ¿Qué es ese ruido? ¡Andy! ¡Esa no es basura! ¡Esa no es basura! Piensa en algo, Woody. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Tú! ¡Oster! ¡Aquí, muchacho! ¡Ven! Amigo, a la esquina. ¡Oh! No, Buster,
que esto pasaría. ¡Rompan la bolsa! ¡Así! ¡No se rompe! ¡Ay, olvídenlo! ¡Qué triple hoja de polietileno de alta densidad! Tiene que haber una salida. Si Andy ya no nos quiere, ¿cuál es el punto? ¡Punto, punto, punta! ¡Empujen, empujen! ¡Escucha el camión de la basura! ¡Se está acercando! Andy nos desechó. Como zapatos viejos. ¡Basura! ¡Nos dijo basura! ¿Por qué lo hizo? Algo está mal aquí. Debí saber que esto pasaría. Emily hizo exactamente lo mismo. El sargento tenía razón. Sí, Woody se equivocó. Un momento, tranquilos. No hay por qué ponernos histéricos. Es el momento ideal para ponernos histéricos. ¡Nos ponemos histéricos! ¡No! ¡Sí! Tal vez, pero no ahora. ¡Hija! Muchachos, ya tengo la solución. ¿Qué están haciendo? Ay, quisiera haber hecho esto hace años. Jesse, escucha, ¿qué pasará con Woody? Él está bien, vos. Irá con Andy a la universidad. Tenemos que irnos ya. Es cierto, nos vamos. ¿Vos? Woody, ¿qué hacen en esa caja? ¿No ven que es para donar? Está controlado, Woody. Tenemos un plan. ¡Nos vamos a la guardería! ¿La guardería? ¿Qué? ¿Los tornillos se les aflojaron? Oye, Andy nos echó a la calle. No. Iba a ponerlos en el ático. ¿El ático? ¿Y qué hacíamos en la esquina? Fue una equivocación. Es que su mamá creyó que eran basura. Sí, porque nos puso en una bolsa de basura. ¿Y nos dijo basura? Sí, lo sé. Suena feo, pero oigan, tienen que confiar en mí. Seguro, niño universitario. Andy nos va a olvidar, Woody. También nosotros a él. Chicos, ya es suficiente. Los quiero fuera de la caja. Empuja, vos. Tenemos que sacar esta caja de aquí. Woody, escucha. Hay que ver qué es mejor para todos. Ah, tenía que ser. Ahora nos llevará años volver acá. Oh, ya no llores, Barbie. Estamos contigo. Bueno, Molly y yo ya no éramos tan amigas como antes. Solo que nunca pensé que me iba a echar a la calle. Bienvenida al club, linda. Pongan atención, amigos. Hay que apresurarnos para volver con Andy. Solo hay que escondernos bajo los asientos. Usa y luego... tu cabezota de plástico, Woody. Andy no quiere que regresemos. Iba a ponerlos en el ático. ¡Nos abandonó en la esquina! Muy bien, cálmense. Fue suficiente. Claro, bien, bien. Esperen a que conozcan la guardería. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? La guardería es un lugar triste y espantoso para viejos juguetes que ya no tienen dueño. ¡Qué simpático eres! Ya lo verán. En cuanto entren a la guardería, todos van a suplicar ir a casa. ¿Alguno de ustedes ve algo? ¡Hay un jardín de juegos! ¡Wow! ¡Es un lugar hermoso, tiro al blanco! Un lugar triste y espantoso, ¿eh? Aún no se emocionen, ¿sí? No hay que perder la perspectiva. ¿Perspectiva? ¡Este lugar es perfecto! ¡Es un lugar lindo! ¡Mira! ¡La puerta tiene un arco iris! ¡Hola! ¡Wow! Hace años que no te veía. Traje unos juguetes viejos para ustedes. ¿Ella es Bonnie? ¡Pero cuánto has crecido! ¡Saluda, cielo! Hola. ¿Y cómo están tus niños, Molly y Andy? Ya no son unos niños. Andy se va a la universidad el viernes. ¿Qué? ¿No es increíble? ¿Segura que no los quieren? Sí, ya nunca juegan con ellos. ¿Ves algún niño? ¿A dónde nos llevas?
¡Miren! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué vieron? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás, Capitán? ¡Ah! ¡No veo nada! Es hora del recreo, niños. ¡Al patio! ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos con Andy. ¿Alguien vio una salida? Tú vas a ver la salida. ¡Vamos a jugar! ¡Cuidado! Los juguetes podrían sentir celos. ¡Yo quiero ver! ¡Ole! ¡Es mi turno! ¡Juguetes nuevos! ¡Hey! ¡Hola! ¡Es un placer! Os va a ir a su servicio. ¡Vaya, vaya, vaya! Gracias. ¿Podría? ¡Hola, qué alegría! Creí escuchar nuevas voces. Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Me llamo Lotso Cariñoso, pero pueden decirme Lotso. Buzz Lightyear, venimos en... Voy a decirles lo que más me gusta, abrazar. Oh, pobrecillos, han pasado un día doloroso, ¿verdad? Ha sido horrible. Bueno, están a salvo ahora. Todos somos rechazados. Nos abandonaron, donaron, vendieron, regalaron o simplemente nos desecharon. Pero no se angustien. Haber sido donado será lo mejor que les haya pasado a todos. Señor Lotso, ¿aquí juegan con los juguetes todos los días? Todo el día, 5 días a la semana. ¿Pero qué pasa cuando los niños crecen y se van? Bueno, les contaré. Cuando los niños crecen, llegan niños nuevos. Cuando ellos crecen, otros los reemplazan. Y a ustedes no los descuidan o los maltratan y los abandonan o los olvidan. Sin dueños, tampoco hay dolor después. ¡Es un milagro! Y tú insistías en regresar con Andy. ¡Porque somos sus juguetes! Todos fueron donados por ese tal Andy, ¿eh? Ya no les hará daño, comisario. No tiene idea de lo que perdió. ¿Qué? No, no, no. Ahora no, no, les lo enseñaré que... el lugar. ¿Ken? ¿Dónde está ese joven? ¡Ken! ¡Juguetes nuevos! ¡Fantástico! Bajo en un segundillo, Lotso. Hola. El tour de ensueño de Ken empieza ya. Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar. Bien, síganme y les... en... Hola, soy Ken. Barbie, tú y yo nos conocemos. Lo recordaría bien. Tus calcetas me encantan. Lindo pañuelo, Ken. ¡Despierta, Ken! Los recreos no duran para siempre. Tienes razón, Lotso. Síganme, por favor. Ahora todo será diferente, amigos. Los niños adoran los nuevos juguetes. ¡Qué oso tan simpático! ¡Y además huele a frutas! Como ven, aquí en Sunnyside tenemos prácticamente todo lo que un juguete pueda desear. Repuestos, pegamento y suficientes baterías para alimentar un regimiento de autos de carreras. ¿Les pesa la edad? Pues dejen de preocuparse. Nuestro spa reparador los mantendrá limpios, rellenos y abrazables. Y aquí, bueno, aquí es donde vivo. La mansión de Ken. Tiene una disco y en el garage un buggy y un vestidor que es una habitación entera. Tienes un paraíso. Tal vez, pero no con quien compartirlo. Y si necesitan algo, solo vengan a buscarme. Y llegamos. Muchas gracias, Bebote. Traje unos amigos nuevos. Saluda. Pobre bebé. Nos desecharon juntos al pequeño y a mí, abandonados por la misma dueña. Pero no necesitamos dueños en Sunnyside. Somos nuestros dueños, somos amos de nuestro futuro, tenemos control de nuestro destino. Cuidado con los charcos. Y aquí es donde se van a hospedar ustedes. Es el Salón Orugas. ¡Miren este lugar! Lo veo y no lo creo. ¡Es el premio mayor! ¡Qué bien, fabuloso! ¡Hola! 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 ¡Qué maravilloso, de verdad! ¿Qué?
Ah, hola, chiquitín. ¿Cuándo jugaron con ustedes por última vez? Hace muchos años. Ah, bueno, ya no sufran. En pocos minutos el timbre sonará y tendrán la diversión que tanto han estado esperando. ¡Sí! ¡Jugarán conmigo! ¡Estoy ansioso! Ahora, si nos disculpan, tenemos que volver. Bienvenidos a Sunnyside, amigos. ¡Gracias! Muy amable, señor amigo. Gracias. ¿Volveré a verte? Ah, te veré esta noche. En mis sueños. No. ¿Ken? Ya tenemos que irnos. Barbie, ven conmigo. Vive en mi casa. Sé que es una locura, que no nos conocemos. Oh, sí, yo soy un completo extraño, pero siento que tú y yo fuimos hechos para estar juntos. ¡Sí! ¡Yes! ¿Ken? ¡Ya voy, Lotso! Estoy tan emocionada. Creo que ya vienen los niños. ¡Ay, ya quiero que jueguen conmigo! ¡Porque el tiempo no avanza más rápido! ¿Cuántos pequeñitos creen que sean? A todos suenan tan tiernos. Es un lugar muy agradable. Lo admito. Pero es hora de ir a casa, amigos. Aquí podemos iniciar de nuevo, Woody. Y otra vez dar a los niños alegría. ¿Por qué no te quedas? Sí, Woody, quédate. Quédate. Te divertirás. Lo siento. No, lo siento, chicos. ¡No! Ya tengo un niño. Ustedes tienen un niño. ¡Andy! Y si nos quiere en la universidad o en el ático, nuestro deber es estar ahí para él. Yo me voy a casa. Si alguno desea ir conmigo, adelante. Vámonos vos. ¿Vos? La misión con Andy se completó, Woody. ¿Qué? Lo que importa ahora es seguir unidos. Ni siquiera estaríamos juntos si no fuera por Andy. ¿Qué dice en tu bota, vos? Y en la tuya, Jesse, ¿qué nombre está escrito ahí? Tal vez Andy ya dejó de querernos. ¿Cómo crees eso? Todavía los quiere mucho. Iba a ponerlos en el ático. Yo lo sé. Quieren darle la espalda y abandonarlo. Woody, ya despierta. Este es el final. Andy ya es un hombre. ¿Ah, sí? Bien. Perfecto. No sé cómo pueden ser tan egoístas. ¿Así será? Después de todo lo que hemos hecho juntos. Tiro al blanco, no. Tienes que quedarte. ¡Basta! ¿Qué no oíste? ¡Quédate! Oye, no quiero que vivas solo en el ático, ¿entiendes? Quédate aquí. ¿Bonnie? ¡Bonnie! Tengo que salir de aquí. ¡Bonnie! ¿Estás aquí? Está mejor. ¿Bonnie? Ay, al fin te encuentro. Ven, mi amor. Es hora de ir a casa. ¿Qué?
Chico. ¡No, no, no, no! Al blanco, no te aflijas. Woody irá a la universidad con Andy. Es lo que quería. Porque está loco. Los juguetes no van a la universidad. Los juguetes son para jugar. Ay, hablando de juegos, los niños se están formando. ¿Cuántos son? Cientos y cientos. ¡Ah! ¡Ya no aguanto la espera! ¡Vayan a sus puestos! Disculpen. ¿Pueden decirme dónde estoy? Solo está haciendo una pregunta. Pues disculpa. Yo mantengo la caracterización. Me llamo Buttercup. Mi amigo es el barón Bonshush. Hola, soy Trixie. Oigan, ya. Oigan, es que no sé dónde estoy. O estamos en un café de París o en una cafetería de Nueva Jersey. Probablemente acabo de ver al doctor y me dio noticias trascendentales. Aquí nos gusta improvisar. Tú relájate y diviértete. No pasa nada. No, 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 yo... ¿Quién tiene hambre? Pipu, pipu. Tiene un ingrediente secreto. Son gomitas. Alguien envenenó el abrevadero. ¿Veneno? ¿Quién haría una cosa tan mala? ¡Ah! ¡Es la bruja! ¡Cuidado! ¡Quiero usar sus poderes, brujo! Sé dónde escondernos. Aquí no va a encontrarnos. ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Necesitamos una nave espacial para escapar de la bruja! ¡Qué bien lo haces! ¿Eres del método? Oigan, lo único que quiero es encontrar la salida. Aquí no hay salida. Es un chiste. Allá está la puerta. ¿Te digo algo, vaquero? Eres muy bueno en estos juegos. Soy Dolly. Woody. Woody, ¿en serio? ¿Quieres quedarte así? ¿Qué? Si quieres cambiarlo, hazlo ya. Es un nuevo hogar. ¿No quieres escoger otro nombre? ¡Oh! ¿Quién es el nuevo? ¿En serio eres vaquero? Ya, en realidad... Claro que no es vaquero. Sin sombrero no creo. Yo tengo ¡mi sombrero! ¡Te dije! ¡Encontró una nave! ¡Oh! ¡Sigue la función! ¡Todos adentro! ¡Abróchense los cinturones! ¡Aseguren las mesas! ¡Sujétense!
Creo que tengo algo en mi resorte. ¡Mi cola! ¿Dónde está mi cola? ¡No! ¿Te he hecho una mano? ¡Y mi nariz! ¡Aquí está! ¡Y tu brazo! ¡Dame eso, Linda, es mío! ¡Linda, el bigote! No recuerdo que jugar fuera tan agotador. Andy jamás fue tan rudo con nosotros. Solo tenemos que acostumbrarnos. Pero estos chiquillos no saben cómo usarnos. ¡Son muy jóvenes! ¡Y pegajosos! El salón mariposa será mejor. ¡Con niños mayores! ¡Exacto! Es cierto. Hay que corregir este error. Iré a decirle a Lotso que preferimos el otro salón. ¡Rayos! ¡Prueba esa! ¡Está cerrada! ¡También esa! ¡Las ventanas! ¡Ah, negación! ¡Es una Fenster Schneckler 380! ¡La mejor cerradura a prueba de niños! ¡Estamos atrapados! ¡Un segundo! ¿Alguien notó ese acceso? ¡Perfecto! ¿Cómo subimos ahí? ¡A sus puestos! ¡A las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suéltenlo! Dilo tú. ¿Te? ¿Amo? ¡A ti! ¿Ves? Ahora yo dije amo. Ahora yo empiezo. Oh, sí, sí, sí. ¿Te? ¿Amo? ¿A ti? ¿Lo ves? ¡Está cambiando! Eres listo, en verdad. Camina, Romeo. Ya es tarde. Te espero despierta. Besitos. Sus apuestas. No tenemos toda la noche. La mía. ¿La doble? ¡Aquí va! ¡Ven, caballito! ¡Ven, caballito! ¡Eso fue todo! ¡No más apuestas! Stretch gana la ronda. ¡Perdiste! Ahora la apuesta mínima son 5 billetes. El coyote es comodín. Cambio de 2 doble A. ¿Qué dicen de los recién llegados? ¿Alguno bueno? Por favor, guácala. ¿La chica? ¿El dinosaurio? Carnada para niños. ¿Qué me dicen del espacial? Podría sernos útil. No es el tipo más brillante de los tipos que son brillantes. Tampoco tú, Chuck. Tú te conseguiste un buen trofeo, ¿no es así, Ken? Oye, cuidado, Twitch. Barbie es diferente. Ay, miren qué sensible se pone. ¿Qué esperabas de un juguete para niña? ¡No soy un juguete de niña! ¡De verdad! Sí. ¿Qué les hace pensar eso? Ah, todos son juguetes desechables. Con suerte durarán una semana. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¡No! ¡No! ¡Déjenme ir! Llévenlo a la biblioteca. ¡No! Jessica Moore 1225. Psst. Woody. ¿Qué estás haciendo? Tengo que salir de aquí. ¿Te
marchas? Pero, ¿no te divertiste hoy? Por supuesto que sí, no me divertí así en años, pero es que le pertenezco a otra persona. ¿Quién es Idna? Imagino que se pronuncia Idney. Chicos, dice Andy. Él es mi Bonnie. Y pronto se va a ir. Tengo que ir a casa. ¿Dónde es tu casa? Calle Elm, en el 234. Tienen un mapa. Enseguida, comisario. ¿Trixie? Voy a encender la computadora. ¡Libérenme, cobardes! ¡Exijo ver a Lotso ahora! No hables, astronauta. Nadie habla con Lotso hasta que nosotros te... ¿Qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué ataron a nuestro amigo? Logró salir, Lotso. ¿Logró salir? ¡Oh, no, 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 no! ¿Desde cuándo tratan así a un invitado? ¡Pero qué barbaridad! Ya está. ¿Cómo lo siento? Lotso, hubo una equivocación. ¿Equivocación? Los niños del Salón Orugas no tienen la edad apropiada para mí y mis amigos. Respetuosamente solicito una transferencia al Salón Mariposas. ¡Claro! ¡Solicitud concedida! ¡Pero Lotso! Silencio, Kenneth. Este juguete tiene iniciativa, liderazgo. Creo que encontramos un gran compañero. ¿Oyeron bien todos? ¡Nuestro compañero! ¡Muy bien! Las ligas mayores son tuyas, hijo. A partir de ahora tendrás todo lo que desees. ¡Excelente! Traeré a mis amigos. ¡Wow, wow! ¡Oye, quieto! Más despacio. Los niños del Salón Orugas también merecen juguetes. Pero mis amigos no pertenecen ahí. ¡Oh, nadie pertenece ahí! Estoy de acuerdo. Y por esa razón, por el bien de nuestra comunidad, ruego a los juguetes nuevos, fuertes y resistentes, que carguen con las dificultades que los otros ya no pueden soportar. Creo que... eso tiene mucho sentido. Pero no lo acepto. Somos una familia, no los dejaré. Hombre de familia, ¿eh? Sí, te entiendo. Vamos a atarlo otra vez a la silla. ¿A dónde? ¡Suéltame! Llamen al comelibros. Ah, ahí está. Archivaron esto en Lightyear. Veamos qué dice. Accesorios, mantenimiento... ¡Oh, aquí está! Remueva los tornillos para tener acceso a las baterías. ¿Qué hacen? ¡Oh! ¡Alto! ¡No se me acerquen! ¡Ah! Para regresar la figura de acción de Buzz Lightyear a sus ajustes de fábrica... ¡No! Deslice el interruptor de play a demo. ¡No lo hagan! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? Creo que vino del corredor. Veré de qué se trata. ¿Puedes ver algo? ¿Qué es? No, un corredor oscuro. No, no puede ser. ¡Veo a Andy! ¿Qué? Eso es imposible. No, en serio, es él. En su cuarto. ¡Oh! ¡Mi otro ojo! El que dejé antes de venir aquí. Pero qué extraño. Está empacando. ¡Oh, oh! ¡Ahí viene Buster! ¡Fuera de aquí! ¡Aléjate! Se fue. Andy está en el corredor. Se está asomando al ático. Ahí está su mamá. ¿Por qué estará tan molesto? ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Quiere encontrarnos! ¿Ah? ¡Andy quiere encontrarnos! ¿Nos está buscando? Entonces Andy sí nos quiere. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Creo que sí, iba a ponernos en el ático. Así que Woody nos dijo la verdad. ¡Chanclas! ¿Y tú no le creíste? Oye, tú primero no le creíste. Muchachos, hay que... ¡tenemos que ir a casa! ¡Lotso! Hola, ¿qué tal la noche? ¿La pasan bien? ¡Qué gusto que estés aquí! ¿Has visto a vos? Hubo una equivocación, tenemos que irnos. ¿Irse? Pero si llegaron hoy. Oh, y justo a tiempo. Ya casi no nos quedan voluntarios para los chiquitines. Les encantan los juguetes nuevos, ¿no es así? ¿Qué? Nos masticaron, patearon y babearon. Así dejaron mi bolso de mano. Te diré un secreto, linda patata. Nunca saldrán de Sunnyside. ¡Linda patata! ¿Y tú con quién crees que estás hablando? Yo tengo más de 30 accesorios. Creo que merezco más respeto. Oh, así está mejor. ¡Hey! Nadie le quita la boca a mi esposa, excepto yo. ¡Devuelve el aromatizante de peluche! Vengan, muchachos. Hora de ir a casa. Alto, jovencita. No irán a ningún lado. ¿Tú crees? ¿Quién nos detendrá, compadre? ¡Volviste! ¡Cuya! ¿Vos? ¡Hey!
inmóviles, comandante Lotso. ¡Vos! ¿Qué estás haciendo? ¡Silencio, espías de Zor! Ahora están en custodia de la Alianza Galáctica. ¿Zor? ¿Alianza Galáctica? ¿Otra vez? Buen trabajo, Lightyear. Enciérralos bien. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¿Creíste que saldrías de aquí? ¡Vos! ¡Somos tus amigos! No me tientes con tus mentiras. Tu emperador fue derrotado y soy inmune a tus embrujantes encantos. ¡Oye, piernotas! ¡No! ¡Deja en paz a mi esposa! ¡Hey! ¡Suéltame cara de papa! Él no. Creo que esta papa necesita una lección de buenos modales. A la caja especial. ¡Oye, bájame, mocoso! ¿A dónde me llevas? ¡Bebé malo! ¡Bebé malo! ¿Quién? ¿Qué está sucediendo? Barbie, te dije que esperaras en la mansión. ¿Qué les hicieron a mis amigos? ¡Adentro! Barbie, espera. ¡No me toques! ¡Lo nuestro se acabó! ¡Barbie, no quise! ¡Y dame mi pañuelo! Lightyear, explícales las reglas de alojamiento. Señor, sí, señor. Los prisioneros duermen en sus celdas. Todo prisionero hallado fuera de su celda pasa la noche en la caja. Se pasará lista al alba y al ocaso. Todo prisionero que no se presente pasa la noche en la caja. Los prisioneros solo hablan cuando se les pida hacerlo. Todo prisionero que replique pasa la noche en la caja, ya quedó claro. Tranquilo, soldado, están en custodia. Pero te advierto, dirán cualquier cosa para que dudes de ti mismo. Descuide, comandante. Todo rastro de duda en mí fue suprimido en la academia. Pongan atención, amigos. Aquí en Sunnyside nos regimos por un sistema. Si comienzan desde abajo, muestran dedicación, la vida aquí es como un sueño hecho verdad. Pero si rompen las reglas, si desobedecen, si tratan de salirse con la suya, bueno, solo se hacen daño a sí mismos. ¡Woody! ¿Qué le hiciste, Lotso? Ahora les aconsejo que descansen. Tienen muchos niños que divertir mañana. Uno, dos, dos, cinco, sí, ca. ¿Quién es Velocistar 237, sabe? Oh, es un dinosaurio de juguete vecino, no es nada. Yo me encargo de arreglarlo. Solo es un dinosaurio. Claro. Sí, ca, more. Ya está, entra. Espero que no sea muy lejos, porfi, porfi. ¿Doblando la esquina? ¡Está doblando la esquina! ¡No voy a la universidad! ¡Mírenme! ¡Un guapo juguete universitario! ¡Hola! ¡Ey! ¡Recuerda la fiesta! Ok, compañero. Solo una cosa. Si alguna vez visitan la guardería Sunnyside, díganles que Woody se fue a casa. ¿Vienes de Sunnyside? Pero, ¿cómo escapaste? Pues, no fue sencillo. ¿Cómo que escapé? Sunnyside es un mundo de dolor y desesperación, regido por un oso maloso con aroma a frutas. ¿Quién? ¿Lotso? El oso parece bueno y adorable por fuera. Por dentro, es un monstruo. Pero, ¿quién les dijo todo eso? Risas. Él te contará. Sí, yo conocí a Lotso. Era un juguete gentil. Amigo, él y yo teníamos una misma dueña, Daisy. Estuve ahí el día en que Lotso salió de su caja. Daisy nos quería a todos, pero Lotso era especial. Los dos estaban siempre juntos. Nunca se ha visto a un niño y a un juguete más unidos. Un día salimos a pasear. Nos detuvimos, jugamos un rato. Después de almorzar, Daisy se quedó dormida. Jamás regresó. Lotso no se dio por vencido. Tomó mucho tiempo, pero al fin volvimos a casa de Daisy. Para entonces, era demasiado tarde.
Ese día algo cambió dentro del Lotso. Algo se quebró. Nos reemplazó. ¡Vámonos! No, solo te reemplazó a ti. ¡Nos reemplazó a los tres! ¿No es así? ¡Ella ya no te ama! ¡Nos vamos! Estábamos perdidos, abandonados, sin amor, no deseados. Entonces llegamos a Sunnyside. Pero Lotso ya no era mi amigo. No tenía ningún amigo. Se apoderó de Sunnyside y corrompió el sistema. ¿Y cómo saliste? Me rompí. Bonnie me encontró y me trajo aquí. Los otros no han tenido tanta suerte. No está bien lo que Lotso hace. Los juguetes nuevos no tienen oportunidad. Pero mis amigos están ahí. ¿No puedes volver? Si regresas ahora, tal vez ya no salgas. ¿Pero qué pasará con Andy? Se irá a la universidad. ¿No es así? ¡Para la música! ¡No quiero oírte! Sí, tiro al blanco. También yo extraño a Woody. Pero nunca lo volveremos a ver. Comandante Lotso, señor. Todo en orden, nada que reportar. Excelente, Lightyear. Sube, te necesitamos en el comando estelar. ¡Esperen! ¿Qué le hicieron a mi esposo? ¿Bebote? ¡Cielo! Estaba helado y oscuro, nada más que arena y un par de troncos de juguete. Creo que no eran troncos de juguete. Ahora todos sonrían. Tienen un llamado a jugar con el destino. ¿Te quieres vender junto a mí? ¡Ese es mal en regresar, vaquero. Aumentaron la seguridad desde que escapaste. Más guardias, más patrullas. Tus amigos y tú nunca podrán salir de aquí. Yo ya pude salir. Y tuviste suerte. ¿Quieres mi consejo? Mantén la cabeza baja. Sobrevivirás. Sí. ¿Por cuánto sería? Yo llevo años aquí. No pueden conmigo. Solo hay un modo de salir de este lugar. Pobre amigo. El camión pasa al amanecer. Terminará en el depósito. Oye, de verdad agradezco tus advertencias, pero hay un chico que nos espera. No nos quedaremos. Si algo sabes de un juguete a otro, te lo agradecería mucho. Bueno,
Si quieren escapar, lo primero que tienen que cruzar son las puertas, cerradas, cada noche, por dentro y por fuera. Las llaves están colgadas en la oficina. Entendido. ¿Qué más? Lotso envía camiones a patrullar toda la noche. Pasillos, el vestíbulo, el patio de juegos. Sí. ¿Qué sabes del muro? 2.5 metros, bloques de concreto, impenetrable. Cruzas por arriba o por debajo. ¿Es todo? No suena tan complicado. No lo es. El verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. Puede ver todo. Salones. Pasillos. Incluso el patio de juegos. Puedes abrir cerrojos, burlar a los guardias, escalar los muros, pero si no te deshaces del mono, no irás a ningún lado. ¿Quieres salir de aquí? ¡Deshazte de ese mono! ¡Recreo! ¡Al patio, niños! Oh. ¡Aquí, chicos! Oh. ¡Woody! ¡Woody! Oh. ¡Woody! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo, claro! ¡Hey! ¡Mi sombrero! ¿Dónde está vos? Lotso le hizo algo malo. ¿Cree que es un guardián espacial otra vez? ¡Ay, no! ¡Oh, sí! ¡El regreso del astroloco! ¡Ay, Woody! Fue un error dejar a Andy. Yo me equivoqué. Tiene razón, Woody. Se equivocó. No. Es mi culpa por abandonarlos a ustedes. A partir de ahora, hay que estar juntos. Pero Andy se va a la universidad. ¡Es cierto! ¡Lo había olvidado! Tienes que llegar a casa antes de que Andy se vaya mañana. ¿Mañana? ¿Significa...? Que hay que escapar de aquí. Esta noche. ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Pero no hay manera de salir! Aún existe una salida. Solo una. Acérquense. Le diré qué hará. Hay que esperarla. Perro Resorte. Presente. Hombres Verdes. Vaquera. Aquí. Caballo. Porcino. Sí. Tiranosaurio. Aquí. Barbie. Aquí. Papa. Cara de papa. ¡Ey! ¡Ey, hombre tubérculo, despierta! ¡Imposible! ¡Alto! Un poco tarde para pasear, ¿no, cara de papa? Señor cara de papa, para ti, simplón. Vaya. Por lo visto te gusta causar problemas, ¿no es así? ¿Qué pensabas hacer? ¿Salir de aquí como si nada? Sí, ya había escapado de no ser por esos juguetes entrometidos. Eres un llorón con pañuelo, no eres un juguete. Eres un accesorio, eres un bolso con piernas. ¡Wow! ¡Llévalo a la caja otra vez! ¡No otra vez! ¡Lo lamento! ¡No fue a propósito! ¡Me gustan los pañuelos! ¡En serio! Listo. ¿Qué sigue? Bien hecho, Lightyear. Reanuda tu labor del espacio. Eso. Sí, señor. Hombre bien vestido. ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? No quiero estar aquí, Ken. Quiero ir a Salón Mariposas contigo. ¿Sí? Pues eso no es lo que dijiste ayer. Hice mal. Yo quiero vivir contigo, Ken. En serio, en tu linda mansión. Pero no soporto este lugar. Llévame contigo. No llores, Barbie. Tú ganas, pero es algo complicado arreglar esto. Tienes que hacer lo que te diga. Lo haré, Ken. Lo prometo. Espera, hago lo que sea. Te cambio el pañal. Oh.
a la magia. ¡Ah! ¡Mira con la ropa! ¡No puedo creer que no me trajeras aquí antes! ¿Traje de tenis? Lo sé. ¡Y una Marte! ¡Mira estos! Kung Fu Yi, universitario, y viene con sus banderines. ¿Qué tal? ¡Amor y paz! ¡Oh, Ken! Nadie aprecia estos atuendos, Barbie. Nadie. ¿Ken? ¿Quieres modelar algo de tu ropa para mí? Solo un poco. ¿Dónde está? ¡Bingo! Yo le digo. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Ya te dije, no me gusta que toques mis cosas. ¡Jamoncito, pelea! ¡Ey! ¡No peleen! ¡Ya, basta! ¡Oigan! ¡Dejen de golpearse entre ustedes! ¡Ese es mi trabajo! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Motín! ¡Trae la tortilla! A vos y cómo se repara. ¡Jamás te lo diré! ¿Oíste? Pero quisiera que trataras. Vamos a ver. Bermudas hawaianas. ¡Oh, Barbie, eran de colección! Tú ganas, desgárralas, no importa, luego las repongo. ¡Reluciente! No me importa. ¡Adelante! Era un asco, no lo quiero. Una chaqueta Nehru. Barbie, no la Nehru. Estuvo de moda en el 67. La colección Groovy de lujo, sí. Ay, qué triste. Oh, no, no, no. ¡No! ¡Las instrucciones del manual! ¡No se puso en modo demostrativo a vos! ¿Dónde está ese manual? No sé por qué no podías esperar a la mañana, Ken, pero aquí está. Ay. ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Cómo reparamos a vos? ¿Y
tú que miras, plumero. Sí, fuera de aquí, cobarde. Lo que necesitaba. Inútil, nadie te escucha. ¿Qué? Dije que nadie te escucha. ¿Qué? Dijo que nadie te... ¡Shh! ¡Cierra la boca! ¡Woody, has vuelto! ¡No! ¡Atrápenlo, que no salga! Comando Terán, soy rehén de mis propios prisioneros. Pronto, abran su espalda, hay un interruptor. Libérenme, secuaces de Zod. La corte galáctica no les mostrará piedad. ¿No funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Dónde está el manual? Sí, sí, aquí está. Hay un agujero bajo el interruptor. ¿Un agujero? ¡Lo tengo! Para reiniciar a su voz Lightyear, inserte un clip en... ¡Rex! ¡Usa tu dedo! Listo, ¿ahora qué? Sí, precaución. No presione el botón por más de 5 segundos. ¡No es mi culpa! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Mira lo que hiciste. Solo hice lo que me dijeron. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío. Somos tus amigos. Me debo haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Hay que arreglar a vos. ¿Qué dicen las instrucciones? No lo sé. Esa parte está en japonés. No tenemos tiempo para esto. Camina, Manolete. ¿Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Buena suerte, comisario. ¡Oh! ¡Allá vienen! ¡Vamos, vos! ¿Por qué tardaron tanto? Ay, las cosas se complicaron. ¿Y cara de papa? No lo hemos visto. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. ¿Arreglaron bien a vos? Algo así. ¡Ah! ¡Viene alguien detrás de ustedes! No se imaginan lo que me ocurrió esta noche. Cariño, ¿te encuentras bien? Me siento fresco, sano. Es horrible. Perdiste peso. ¡Y qué alto! Oh, justo lo que mis ojos querían ver. No hay nadie. Rápido, rápido. Ya falta poco. Atrás, retrocedan. Síganme. Conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos con nuestro amor venceremos al mal. ¡Woody! ¡Ay! Vámonos, ya estamos cerca. El vaquero. Vos, ven, súbeme. Bob, la quiera de escape.
abierto. Así se hace, vos. ¡Suban! ¿Es seguro? Tengo que averiguar. Woody, ¿estás bien? Sí, pueden bajar. Pero no todos juntos. ¿Qué dijo? Creo que dijo todos juntos. ¡No! ¡No, no, 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 no! Gracias, Jesse. ¿Dónde está mi nave? Estamos cerca, chicos. Stinky, ¿llegas al borde? Tal vez sea viejo, pero este resorte todavía salta. ¡Ay! ¡Lo logró! ¡Bien hecho, Orejón! Ahora a bordo todos. ¿Te perdiste, cachorrito? Vaya, vaya. Miren quién ha vuelto. Perdóname, comisario. Pudieron conmigo. ¿Qué querían hacer? ¿Ir a los brazos de su niño? ¡Él dejó de quererlos! No es cierto. ¿Tú crees? Dime algo, comisario. Si un niño los quiere de verdad, ¿por qué los abandona? ¿Te crees especial, vaquero? ¡Eres un pedazo de plástico! ¡Te fabricaron para ser desechado! Y hablando del tema... En el Salón Orugas necesitamos juguetes y ustedes no querrán irse en el camión recolector. ¿Por qué no vuelven conmigo y se unen a la familia con todos? Esta no es una familia, es una prisión. Eres cruel y mentiroso. Prefiero pudrirme en la basura que unirme a esta familia tuya. Jesse tiene razón. La autoridad se deriva del consentimiento de los gobernados, no aplicada a la fuerza. Si es lo que quieren. ¡Barbie, alto! ¡No lo hagas, Lotso! Es una muñeca Barbie, Ken. Hay 100 millones iguales a ella. Para mí no hay nadie igual. ¡Bien! ¡Entonces únatele! ¡Oh, Ken! ¡Por favor, escuchen! Sunnyside podría ser un lugar buena onda si nos tratáramos bien. ¡Es Lotso! Nos convirtió en una pirámide y se colocó en la cima. ¿Alguien concuerda con Ken? Yo no los arrojé a la calle. ¡Fue su niño! Los niños no aman a sus juguetes, ¿entienden? ¡Recuérdenlo estando en la basura! Espera. ¿Olvidas a Daisy? No sé de qué estás hablando. Daisy, ustedes eran inseparables. ¿Sí? Luego nos desechó. No. Ella te perdió. ¡Nos reemplazó! Te reemplazó a ti. Y si no era tuya, no sería de nadie. Engañaste a Bebote y le has mentido desde entonces. ¿De dónde sacaste eso? Te amaba, Lotso. ¡No me amaba! Te dio el cariño que un niño puede dar a un juguete. Mamá. ¿Qué? ¿Quieres que tu mami venga? ¡Ella jamás te amó! ¡No te portes como un bebé! ¡Empújenlos a todos! Esto es lo que pasa cuando los tontos quieren pensar. ¡Todos somos basura! ¡Esperando que nos desechen! ¡Esos son los juguetes! ¡Oye! ¡Espera! ¡Bájame! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Bebote! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Aterrador! ¡Apresúrense! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Vamos, vaquero! ¡No! ¡Huyan! ¡Woody! ¡Ya es tarde! ¡Ahí viene! ¡Suba! ¡Barbie, no! ¿Pueden oírme? ¿Todos están bien? Por supuesto que no estamos bien. ¡Es por ahora! ¡Rápido! ¡Todos con vos! ¡Abajo! ¿Todos aquí? ¿Stinky? ¿Rex? ¡Contra la pared, amigos! ¡Ya!
¡Señorita! ¡Señorita! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Señorita! ¡No van a poder! ¿Alguno lo ve? Lo encontré, chicos. Aquí está. ¡Vos! ¿Te hiciste daño? ¡Vos! ¡Vos! Yo no fui, ¿verdad? ¡Ay, vos! ¡Has vuelto! Sí, he vuelto. ¿A dónde fui? Más allá del infinito, guardián espacial. Woody, ¿qué lugar es este? Un camión de camino al basurero. Juntos en esto, ¿cierto, chicos? ¿Chicos? ¡Woody! ¡Aquí abajo! ¡Woody! ¡Está bien! ¡Woody, mira! ¡La luz del día! ¡Nos vamos a salvar! Creo que no es la luz del día. ¡No! 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 ¡No
Las cosas malas que dije sobre el ático de Andy. Ya tengo otra opinión. Estoy contigo. Ya rugiste. ¡Oh, cielo! ¡Fuiste tan valiente! ¡Nos han salvado! Y nosotros estamos agradecidos. ¡Mis pequeños! ¡Hey! ¿Dónde está ese peludo del oso? Sí, quiero sacarle el relleno. Olvídenlo. No lo vale. ¡Mira! ¿Qué encontraste? Yo tuve uno cuando era niño. Huele a frutas. Oye, viejo, es mejor que cierres bien la boca, ¿eh? Woody, tienes que llegar a casa. Es cierto, universitario. Oigan, ¿qué van a hacer ustedes? Es que vivir en el ático quizá no sea una gran idea. Somos los juguetes de Andy, Woody. Estaremos ahí para él, juntos. Espero que no se haya ido. Un momento, veré si está. Andy sigue empacando. ¡Pero casi termina! Vive al otro lado de la ciudad. Nunca llegaremos a tiempo. Ahora, síganme. ¡Ya con eso, ya con eso, ya con eso! ¡Ya, corran, corran! No hay nadie, entren. Cuidado. No, vos. No es una despedida. Oye, Woody, diviértete en la universidad. Sí, pero no demasiado. Woody, cuida de Andy. Sí. Es un gran chico. Dile que se corte el cabello. Se lo diré. Jesse, ¿te va a gustar el ático? Claro que sí. ¿Qué crees? ¿Si cambiará vos a su modo romántico?
¿Mi qué? ¿Sabes dónde encontrarnos, vaquero? ¿Ya te despediste de Molly? Mamá, creo que nos despedimos 10 veces. Oh, Andy. Mamá, no estés triste. Lo sé. Es que... desearía poder estar siempre contigo. Estarás conmigo, mamá. ¿Vas a despedir de Buster? Por supuesto que sí. ¿Quién es un buen perrito? ¿Quién es un buen perrito? Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. ¿Quién me va a extrañar? ¿Quién me va a extrañar? Andy, no sé qué mojoncito. Dice que ya tienes que irte. Anda, trae el resto de tus cosas. Tú ganas, Buster. No dejes que Molly toque mis cosas. Oye, mamá, ¿tú crees que tenga que donarlos? Es tu decisión, cielo. Haz lo que sea mejor. Cambiado. Oí que te vas a la universidad. Sí, estoy saliendo ahora. ¿Y qué podemos hacer por ti? Traje varios juguetes. ¿Oíste eso, Bonnie? ¿Tú eres Bonnie? Me llamo Andy. Alguien me dijo que te encantan los juguetes. Estos son míos, pero no voy a estar aquí. Y estoy buscando a alguien especial que juegue con ellos. Ella es Jessie, la vaquerita más ruda de todo el oeste. Adora los animales, pero más a su mejor amigo, Tiro al Blanco. ¡Hijo! ¡Hija! Ten. Él es Rex. El dinosaurio más terrible y aterrador de toda la Tierra. Los cara de papa, señor y señora. Nunca los separes porque están muy enamorados. El querido Slinky es tan leal como cualquier perro que conozcas. Y Ham, él cuidará bien de tu dinero. Pero también es uno de los villanos más terroríficos de todos los tiempos, el malvado Doctor Tocino. Oh, estos pequeños provienen de una tierra muy extraña. Pizza Planeta. Y él... es Buzz Lightyear, el mejor juguete de todos. Mira, puede volar. Ah, y tiene un láser. Ha jurado proteger la galaxia del malvado Emperador Zor. Al infinito y más allá. Ahora tienes que prometer que cuidarás bien de todos ellos. Son muy importantes para mí. ¡Mi vaquero! ¿Woody?
¿Qué está haciendo él aquí? Hay una serpiente en mi bota. ¿Qué? Hay una serpiente en mi bota. Él es Woody. Él fue mi amigo, pues, desde que tengo memoria. Es valiente, como todo buen vaquero. Y listo, y gentil. Pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar. Jamás. Él estará contigo, pase lo que pase. ¿Te gustaría cuidarlo por mí? De acuerdo. ¡Oh, no! ¡El doctor Tocino ataca la panadería hechizada! ¡Piu, piu, piu! ¡Los fantasmas huyen! ¡Huyen, no se tendrán! ¡Os la lleva al rescate! Gracias, chicos. Mira, mami, todos están jugando juntos. Ven, hora de almorzar. Para ti hay historias para los dos esperando. Felicitas. No lo dejes para después. Ven conmigo a pasarla bien. Solo di que te quiero igual que a mí. Y es así. Aquí vamos juntos dibujando al mundo en esta canción que le da color. Por eso que vives en mi corazón como un gran tesoro, ahí te llevo yo. Juntos estaremos, nos pertenecemos para siempre y a soñar. Solo quiero soñar contigo, así. Así que se puede decir que la alegría regresó a Sunnyside. Esperamos noticias de ustedes. Estamos súper contentos por su nuevo hogar. A todos,
cariños y besos. Oh. Barbie tiene una letra muy bonita. ¿Vos? Barbie no escribió la carta. ¡Toma la espada! ¡La tengo! ¡Ahora ve por él! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Corre en la capa oscura! ¡Corre! ¿Por ¡corre! ¿Por qué tengo brazos tan cortos? ¡Yo lo hago! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Chócala! Espera. ¡Sí! Bueno, es oficial. Están en la pared ahora. ¡Miren esto! Lo veo y no lo creo. ¡Soy yo! ¡Todos estamos aquí! Oye, risas. Lindo retrato. Sí, tienen la misma sonrisa. ¿Qué estaba? ¿Qué les dije, niños? ¡Fuera de mi trasero! Pero calla. ¿Qué luz surge de aquella ventana? Romeo, oh Romeo, ¿dónde estás que no te veo? El año que entra, hacemos Cats. ¿Puedo sugerir Hamlet? Sí, ala desprendida. Daño superficial. Nada que no arregle una cinta adhesiva. ¡Eso! ¡Ole! No sé lo que me pasa. Solo relájate, vos. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando sale.